Simón. Pues no vas a invitar. Ahí te digo. Me apareció que se ha detenido la transmisión, güey. ¿Y cómo sigue lo del coronavirus? Gacho, ¿no? Yo debería andar trabajando ahorita, güey, no es que me partí la madre el domingo. Me caí a la verga. Por pendejo. Es que estaba asando carne, güey, allá afuera. No, ese día la traía de malas. Y luego acá atrás de la casa en el alley, en el callejón, se incendió la verga. Y luego le hablé a los bomberos y le andamos echando agua ahí mientras llegaban. No, pues quién sabe por qué ardió ahí atrás, güey. Y luego ya es. El puro zacatillo, güey, pero. Por si las dudas, le. Y luego ya cuando estaba metiendo todas las cosas, empezó a chispear, a llover, güey. Hola, Nexoles, ¿cómo andas, güey? Y ya cuando traía el último chingazo de cosas, güey. Subo a encarrar las pinches escaleras, es que es una traila. Son como cuatro escaloncillos. Y no. Y los escalones no van directo a la puerta, van así de lado, pues. Y me tropecé, güey. Y fui, me tropecé en el último escalón. Y me pasé hasta el otro lado y caí en el suelo otra vez. Y putazote que me metí en la espinilla y lo duele en culero. ¿Quién nos escucha, Naxoles? ¿En serio? Chinga. Ahí se escucha.
Puta madre, no escuché. Ahí mero, Nexuales. Márcale. No llevamos a Monte Nuevo, sí. Verga, ¿dónde vamos? Sí, no. Yo no sé cómo andan. El tiempo si no ir. Ya no es por acá. ¿Qué? Sí, güey. Loco, ¿qué hago aquí? Agarro troca, güey, no, por allá. Ya no juegas tanto, ¿por qué, güey? Está bueno. No lo pague mensuales. Que tiene problemas con el internet mensuales y que no lo van a arreglar. Yo agarro una arma, güey, con otro. Pues también. Pues yo tengo un chingo que no juego. Duré como un mes sin jugar, luego un ratillo y no. ¿Está ganando? Pídela, y debería de ponerte esa madre, güey. Vete ahí a configuración del grupo, güey. Y luego en permitir a...
Para el Shadow, para el juego. Le dices amigo a... Deja checo. No te está troleando, güey. ¿Cómo estás ahí en Twitch? YouTube, ¿cómo estás en YouTube? Kodaks. A ver ahí, yo creo que ahí ya. Espérate, no te escuchas, a ver, yo creo que ahí sí. Pues no sé, espérate. Yo no he encontrado casco. O si lo encontré en el lobby. Pero yo creo que ya se escucha, creo que ya lo hice, no sé. ¿Tienes gente, güey? No, yo sé, güey. Yo estoy viendo si Montana me responde. Ah, bueno. Sí se escucha, güey. Le puse acá, le configuré. Ya tú sabes, ¿de? No, mi moto, ¿Te espérate, traes en voy qué con mi mover? moto. ¿Ah? Te estaba Dime. preguntando que si traes en qué moverte, güey. Ah, no, sí. Tengo una moto, güey. Yo soy Kodak. Soy el Kodak Kid. Así ni ese nombre es Kodak. Kodak Kid se llama. Así el vato le puse. Cortex. Kotex. Ah, me acuerdo cuando va a los torneos. Me hice el poncho y el otro. Militia. Es mi Kotex. ¿Qué onda, loco? Y yo te amo. Y tú me amas. ¿Quieres jugar a ganar o a trolear? ¿Cómo? ¿Quieres jugar a ganar o a trolear? Porque caigo muy crudo. Está quedando mal. ¡Mira, gente! ¡Oh! ¿Veo a sus amigos? Oh, déjame lo remato. Nomás vi uno. Yo también. Déjame agarrar a ver. Ya. Están pegando. ¿Dónde estará, güey? ¿Los ves? A ¡Ay, la no tiraron verga. nada, loco! Creo que ¿Tú la... aventaste esa madre, güey? No, güey. Yo aventé humo. Su puta madre, güey. Ya pedo, pero... Ay, me mata. Aquí está uno, güey, arriba del No. tejado este. Espérate, voy, voy, voy. Arriba del tejado. Sí, güey, ya te aventó. Uy, me pegan. No, 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 no. Uy, qué malos son. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Andale, andale, 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 andale! Meto, meto. Esos amigos todos gringos, todos mancos, güey. ¡Mátalo, güey! A ese vato que está aquí. Me estoy curando, calmado. Acabas de amarlo. Ya tiene bengala este güey. ¿Qué arma trae?
Del 5 no trae nada. Ah, dejé. No. Voy a abrir esto, ¿no? Nos vamos, ¿no? Sí, no. ¿Qué haces? Pues, ¿qué hago, Montana? Pues transmitiendo, güey. ¿Qué tienes que ir jugando? Monta mi moto, no, ni vine a buscar. Me pregunta Montana, ¿qué haces? Jugando, güey. ¿Qué más? ¿Dónde están los vatos? Culero. Hay gente ahí, doctor. Enfrente, güey, está un güey. Por acá. Y no puedo matar ahorita porque ya. No, no, vete pasando mejor, güey. Mira, ahí va enfrente tuyo, güey. Al fondo del 95. Ah, como el tío. Aquí no. Ay, se me está pasando bola. Tiene un tiro en la cabeza. No sé quién se lo pegó, pero alguien se lo pegó. Buenísimo. Buenardo el equipo que tenemos, ¿no? Ni quién sabe dónde salieron estos güeyes. Y la troca que venía por acá, güey. Se fue, loco. Y ahora ya no se pararía por aquí. Creo que no. ¿Viste bengala, güey? ¿A quién le disparó? No sé, el vato, es otro güey. La zona, ¿no? Y en los leones, pinche, van a campearse y cierra. ¿Esto un pendejo, no? Ah, no. Ni siquiera un dinosaurio, güey, esta madre verde. ¿Qué fue de atrás? No hay gente ahí, Kodaks. No, güey. Aquí estoy bien, estoy safe. Acá viene una pinche venecilla, llevo un chingazo. No. ¿Qué fue eso de aquí? Como que lo estás viendo con mucho retraso, no sé si es de pedo.
Luego aquí juegan a cuidar la posición a... Está bien, pues no pasa nada. ¿Qué me dijiste? ¿Me hablaste a mí, tú, Eli? ¿O a quién? Ah, es que, pues sí, lo que es jugar como muy táctico, güey. Muy menos agresivo. Jugar agresivo cuando se tenga que jugar, ¿sí me entiendes? Obviamente, pero pues sí, loco. Pero pues, yo juego Pero es que ahorita. me dijo el Clever que aquí es por posición, no por kills. Sí, un ejemplo, puedes matar 10 vatos y te matan en el top 10 y te dan menos un punto o más un punto, pues depende. No conviene. No conviene, güey. Conviene mejor. Por ejemplo, cuando yo mato uno, tú lo rematas. Eso es. No, loco. No sé de dónde me pegaron. ¿Dónde No. estaba? No sé de dónde me pegaron, güey. No vi de ¿Estaba aquí dónde. en mi edificio? No, güey. Más lejos, loco. No sé de dónde me pegaron. Un carcazo que fue. Okay, darle soles. No, o sea, ¿dónde te pegamos? Pues esto de afuera, güey. Te juro, güey, que me mataron de una manera tan estúpida, loco. No sé ni cómo me mataron. Neta. Qué asco, loco. Toma Es soles. un número. No, el número 3 y el 4 juegan bien. Es El uno ni se diga. que no sé ni dónde me pegaron, loco. ¡Y ahí está! ¡En la ventana! ¡No! Esas son las que mataron. No. Te salte, élite, como quieran, no pasa nada. Aquí no es como lugares que te cuentan. Si la ganan ellos, no te cuentan a ti, güey. Bien. Bien feo, pues, ¿sí me entiendes? Un ejemplo, te matan en 68, así pues. Y ellos ganan y no te dan nada. Te dan menos 32, ya. Ma. Bien feo te dan. Déjame invitar a uno de Xbox, a ver si quiere jugar. Dale, güey. Pero ahora no, tengo que cambiar el chat del audio, se escucha muy feo a veces. No importa. Me sí. Dale, dale. Déjame le digo. Todavía fumas chingos de esa madre, de los baby. Sí, güey. Es buen, no te enfadan, pues. O ¿Por sí. qué, güey? De tanto fumarlo, loco, te empalaga el sabor. O tú usas normal. No, no me empalaga. ¿Pero qué sabor usas? Bueno, ¿qué sabor es el que tú te gusta más? Son sabores dulces, frescos. Sí. Yo sé, porque lo he Porque si hay probado. unos dulces que sí empalan machín, Sí, pero estos sí. no. No, mi loco, yo Estos tenía son unos de. ligeritos. Como de sandía, güey, no sé qué mierda era. Y no, loco, guácala, loco. Me empalagaba de una manera tan fea, loco. Pero me ponía a hacer figuritas y esas cosas. Círculo. Ah, esas madres, ¿se me entiende? Simón. Pero. Yo solo quiero. Una Ya le dije. botellota de tequila. Ya, Se me está es haciendo mejor frío. hacer eso que fumar marihuana o cigarro, loco. La verdad. Pues, como que trae nicotina, pues, pero. Pues sí. Pero a mí se le gusta mejor la marihuana que esta Esa madre. madre, pues sí. Y pues la marihuana es natural, güey. Hasta los pechos, hasta los pulmones.
Bien loco, ¿no? Tío. No Nunca, sé. güey. Lo juro que nunca en mi vida la he probado. Ya. ¿Tú se la has probado de ley? No, Nunca, nunca. Pues, ¿le damos o qué, güey? Pues es que no. ¿no Vato se no me unió? contesta. No me contesta, güey, en el este. ¿Invitamos a aquellos vatos que estábamos jugando con ellos o qué? Ver, dale. No es para que hagan bulto de perdido. Sí, güey. Voy a invitar a gringos, chingo de gringos que tengo agregados aquí, güey. Bueno, no agregados, sino que me sale. Pobre loco quien jugaron, ¿no? ¿Te va a comprar el PlayStation 5, güey, o no? Pero va a comprar mi novia, güey, yo creo. ¿No, sí? Nada, pero pedo, loco. Está Le iba a etiquetar una de estas. Si no me cuenta menos de un minuto, me lo compra. Pero me dije, no, ¿para qué? Mejor yo me lo compro. Sí, yo creo que sí, pero no cuando salga, güey, la verdad. Es que no sé, estoy pensando, loco. Si cuando salga, este. Pues a veces siempre lo que sale siempre traen defectos y esa madre. Mejor me quiero esperar al Slim o al Pro, pues, que salga. Nada, es comprar garantía, güey. Ah, sí, yo sé, pero qué bueno. Y luego ya si salió un Slim o un Pro. Se me chingó, le digo. Discúlpeme, se me cayó. No, lo vendes de ese güey y ya te sale más barato. Comprarte otro Va a también. gastar como $600, güey, ¿no? Vámonos, güey, no hay nadie. El primero sí. 500 de garra ya con las taxas, yo creo 600. Yo sí lo quiero comprar, pues no sé dónde ponerlo. La verga, dicen que va a estar chingonote. ¿Cuántos puntos te llevan ahorita, güey? Dieron 17. Hay más 7. Es la primera, güey. Ando manco por eso. ¿No compras ni una arma, güey? Oh, sí. ¿Cómo? Compraste una arma. Como cosas nuevas, como. Como las cosas que. En la tienda pues viene. ¿O no? Oh, no, güey, no he comprado nada. ¿Ya andas jalando en las hamburguesas todavía, güey? Sí, vaya ando. De chef, ya tú sabes, paca, paca. Pues es que nadie otro jale, un ejemplo. Cuando pasó esto con el tela, me fui a hablar con mi padrastro como 2 semanas así. Después se acabó la cuarentena, güey. Sí, bueno, después se vino más feo y no me dieron descanso en el trabajo como un mes, pues, y después ahorita estoy trabajando. Pero si me salgo, pues ya no tengo otro trabajo, ¿sí me entiendes? Porque pues, es que no hay trabajo ahorita, loco. Acá donde yo estaba, güey, me salí y me pagan 16.35. Y luego me salí, empezó la cuarentena, güey, y en lugar de escasearse el jale, subieron más la paga. Ah, Ahorita no. entré otra vez y me están pagando 24. ¿La hora? Ey. Dije, tanto. ¿Cuántas horas metes a la semana, loco? ¿O cómo? 48. Lo máximo, 40, ¿no? Que uno puede 48. meter. Bueno, creo. Pues si te quieres quedar hora extra, tienes que ir más temprano en la mañana. Y te veas matando vacas y de pedo, ¿o qué? Sí. Y ya no la ha cagado tus amigos o así, gente. ¿Cómo Que de qué? las matan mal, pues. No, güey. Ahí donde estoy yo les vale madre. Un ejemplo, y también la máquina las descarapela todas, pues le quita toda la piel o ya la hace del humano, No, ¿o nada qué? más una parte, güey. La espalda no, nada más lo que es la panza. Y la cortan también de ella misma. Es Un que en el ejemplo. departamento donde estoy yo, güey, y es puro matar vacas y encuerarlas, quitarles la piel. Y Ya, quitarles las pezuñas, las patas, todo ya. eso.
Ya lo demás lo hacen Ahí, como la gente, ¿no? en otro departamento es donde quitan la panza, las tripas, intestino y todo eso, y la cabeza y la parten a la mitad. Pues ahí es donde se hace la comida. Yo ellos no sé mucho jale. No, y cuando volví a entrar no me querían dar el jale que yo tenía. Y pinche vaca bien gordita, ¿no? Sí, güey. Ni lo No te notas. regalan una para tu casa, de pura No. carnita. Así le erre, loco. Pero no. Pues sí, todavía sigo trabajando ahí, aguantando a los pinches gringos de mierda. Aguantando a la de inglés, de. Pues ni hablo, güey, la verdad que no sé nada. Nomás hace Pero hi. lo entiendes, güey. How are you? Y solo Digo, pues digo. perdido lo entiendes, ¿no? Sí, güey. ¿O no? Sí. Me dicen esto, me dicen algo y yo me quedo. Y luego me dicen, ¿sabes de qué estoy hablando? ¿Para qué te haces el que no sabe? Fastidioso. No. Es que mucha gente piensa que porque no lo hablas, no lo entiendes. Sí, loco. Como ahí en jales están. ¿En serio? Oh, es que no me querían dar mi jale, el que tenía. Porque no sabías inglés. No, porque ya me había salido y no les avisé ni nada. Me hartó el pinche jale y me fui a la verga. Y luego me iban a poner otro jale mucho más pesado, güey. Y dije, ni madre, es que me voy a poner ahí. Ya le dije al Madre. vato, ¿sabe qué? Si no me va a dar mi jale, mejor de una vez le renuncio. Aquí está ¿Qué son, la. patrones mexicanos o gringos? Hay de todo. ¿Cuáles Es son un los más? Félix que no trae nada, güey. Dile a Félix que digo yo, que venga, que me lo diga él. Ya. De malo. Te escucho. Bueno, pues. Aquí te espero, Félix, cuando quieras, güey. Chinga, hasta te sale acento sudamericano. Cuando quieras. No sé, bro, pues. Que aquí hablo de todo español. Ya. Español bilingüe. ¿Qué Ya dice Félix? ves, ando pisteando y me dio por No te de matar a Félix, ¿sabes lo que saturado. me dijo? ¿Qué? Che manco antes, me mató el manco de puro pedo. Yo nunca lo mataría al Félix. Si un día me llevo a topar en partida, le corro porque sé que me mata. ¿Ni Una vez. acentones? No, tampoco. Una vez corrí de él, loco, porque estaba jugando un torneo de dúos del clan NTS para pases de batalla. Y ya lo tenía en el medio, güey, mejor corrí. Dijiste mi madre. No, hombre, qué duro. Este me pega todas y me mata de una. En serio, me corrí. Todo culote. Sí, pero yo iba a asegurar la partida, güey, porque no era por kills, era Ya por quien mataron a ganara este la partida. güey. Sí, pinche manco lo mataron. Bueno, yo también soy manco, No encuentro ni un puto chaleco. que la gente no sale, loco, ¿sabes? Si tú me juras. Ni la feria ni juega conmigo. Se olvida de ti, élite. Simón, feliz ranked, güey. Arranque. No, es que no hay jugadores, nada más. No, Antrax. Andamos dos mancos sin que nos acarre, ¿verdad? Neta que ya no soy bueno, loco, ya. Mi rango antes decían antras, así como con inspiración. ¡Ah, es el antras! Y ahora, ¡ah! ¡Ese es el antras! No, ¿sabes? Mejor no. Yo digo, Ya nada, no es pues. lo mismo. Ya no es lo mismo, pues. El Félix dice, ese es mi antras, y yo. Y antes la decía con mucha inspiración. Todo mi antras, y ahora, ay, mi antra, buena. De nada, perro. De. Ya no soy el mismo, loco. Soy malísimo para jugar. Bueno, siempre he sido malo.
Ah, es que esta madre es de jugarla todos los días. No trazo un chingo. Puros mensajes. Oye, loco, imagínate, la otra estaba jugando con una chava, con la Maggie, ¿la conoces o no? No. Pero chido, loco, la morra. Bueno, ya está grande, pero es una señora, creo. ¿Y señora? No, no creo, tiene como 20 años por ahí, veintitantos. Juega chido, güey. Y luego estaba jugando con una de España o con otra. Ya sé, no sé, es que no sé cómo decirte, pues. Ya más te voy a decir como ya grandes, pues, perdón. Pinche morra, como pegaba, loco, me quedé. ¿Qué? Me gana, decía yo. Pues la Moon, pues ya no juega la Moon, creo. Ayer está en directo, güey. ¿Qué está jugando? Ya tiene el setup más chido, la güey, más profesional. Está jugando el Blackout, Ya, de Warzone. Blackout, no, el Black Ops 4. Esa morra hablaba muchas cosas de ella mal, güey, porque andaba en clan. Imagínate, güey, cómo tenía tanto dinero para cambiarse el pinche ID. Neta, loco, Pues que me unas apena. cobran mucho, unas cobran con $4, ¿no? 10, güey, qué mierda, loco. Imagínate. Yo me lo cambio cuando yo. Estoy seguro de que yo voy a hacer eso, güey. ¿Y este clan ya no fue clan o sí? O ya no sé. Gente, 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 debajo del ¿Cuál? carro. Pará, pinche wey. Gente, gente, gente. Dale, dale, Mira, dale. mira. No, pero este wey no sé. No, blanquísimo, Yo ni loco. los vi, güey. Ahí están en el carro Voy al acá. frente. No, pero pinche hambre, mi amigo. Dale, puñeta, Bájate, ya, wey. güey. No. Bájate, loco. ¡Ay! No, este. ¿Por qué crees que no me gusta jugar con random? Che, loco, los random. Ah, vaya zona, bro. Está huyendo de los enemigos. ¿Y tú trabajaste hoy o qué, güey? ¿Cómo? ¿No trabajaste hoy? No tengo que me partir la madre, güey. Ay, pensaba No que eso fue todo antes. dolorido, güey. El domingo. ¿Te diste permiso? No, es que fui, es que cuando te pasa algo así, güey, tienes que ir a avisar ahí en la enfermería. Porque si después sale que andas madreado ahí en el jale, güey, te pueden hasta correr por no avisar. Yo no Y sabía fui y eso. dije, no, tienes que ir con el doctor y que te haga un examen de cuántas libras puedes levantar y todo ese pedo. Y no, salió negativo. Para la casa. Dime, vine por la casa y puta mosca, hija de tu puta madre. Carro. Malísimo para jugar, loco. Para este wey. Aquí si no es que va para. Ay,
Te amo mucho porque yo te amo. Pinche mosca armada, hija de su puta madre. ¿Qué Yo onda, qué te onda? amo. ¿Le falta uno o qué? Sí, güey, no me faltan dos, Faltan güey. dos. Faltan dos. Ahorita le caigo, ¿qué? Simón, Simón. ¿Estás transmitiendo en vivo? Es tu... No. Pero ahí va el pinche carro, va rodeando ya, güey. Ya lo vi. ¿Es ese, no? Sí, no. Ah, creo que... Ay, se voltea. No. Este no sabe ni qué hacer con su vida, loco. Como bien la vida de esta madre. Sí, mucha gente ahí, mira. Encargo balas del 5. Del loco. Oye, Antrax, Pasó. ¿qué resolución de video tienes en el video? No te puedo decir, loco. ¿Por qué? ¿Se mira feo? Se ve como si estuviera en 480. ¿En serio? Feísimo. Sí. Ah, espérate. Que yo no me he movido nada, espérate. ¿Cómo le checo lo que esa madre? No puedo, solo me dice invitar, detener transmisión.